this. He never designed anything that he had not first learnt how to make with his own hands. He felt that only if you knew how to make something would you understand the materials, the techniques, and the possibilities of the medium. Esa exposición, que tiene más de 300 piezas y en la que Morris comparte protagonismo con más de 30 arquitectos, artesanos, pintores, decoradores y representantes prácticamente de todos los oficios y de todas las artes, pusieron el acento en una serie de cuestiones humanas radicales que aún hoy no están resueltas y quizás no puedan estarlo del todo nunca. Esas cuestiones son las relativas a la organización justa del trabajo, a las desigualdades sociales y al esfuerzo que en parte el arte moderno y contemporáneo rompió de unir en una misma ecuación la justicia y la belleza. Que lo bello no estuviera limitado al museo, a la obra de arte enmarcada, carísima y que no se pudiera tocar, sino que lo bello fuera lo que tenemos todos en casa. He put his own freedom in jeopardy. He risked imprisonment and was very, very committed and had a very deep sympathy for working men and women. William Morris is a really extraordinary and I think completely unique figure. He was a man of huge energy and very versatile talents. He could do a great number of things, and in virtually every aspect of his work he searched for perfection. Morris no fue solo un artista, fue un artesano, fue un tejedor, fue tintorero, fue impresor, fue diseñador, fue escritor, fue poeta, fue traductor, fue empresario. Y en esa misma medida, en la exposición hay muebles, hay pintura, hay metalistería, hay joyas, hay panfletos políticos, hay tejidos, hay papel pintado, hay bordados, hay pósters, hay libros, hay fotografía. Teníamos el reto de mostrar para la contemplación, objetos que en realidad no fueron hechos para ser contemplados, sino que fueron hechos para ser vividos. Empiezan a reivindicar la vuelta a lo medieval, a la época de los gremios, que era cuando todo el artesanal se apreciaba y se valoraba. Esto es una reacción también a la revolución industrial y aspectos como la vuelta al campo, a lo rural, el respeto por el medio ambiente, todo eso que Morris había comenzado a defender y que hoy en día es tan actual. Well, the arts and crafts movement is very interesting because it is the first artistic movement that gives women more opportunities to participate. And the movement has some outstanding women artists associated with it. There is no single style, there is no manifesto, and there is no formal membership. Joy. It's always a 5/4 bar. Yeah.